¿Cómo anda eso, queridos terrícolas? Espero que muy bien. Nos encontramos en Necochea. Son las 9 de la mañana, arrancamos la recorrida. Está un poquito fresco. Recién ahora están abriendo los locales. Estamos caminando por la calle 83, derecho para el mar, que va a ser lo primero que veamos. Hermosa mañana de sol espectacular nos tocó. Qué lindo día. Esta es la Plaza San Martín. Sería como la plaza del centro de acá, de esta zona balnearia, que en realidad se llama Villa Díaz Vélez, tengo entendido. Allá está la calle 85, y estamos pateando por la 83, que en verano, en temporada alta, son peatonales. Ahora en esta época estamos a finales de septiembre, no es fin de largo, no hay nada importante acá que convoque gente, así que estamos bastante tranqui. Sí, es fin de, es domingo. Y bueno, acá en temporada alta hay ferias, hay artistas callejeros, hay barcitos, locales, todo, digamos, lo normal y habitual en los centros turísticos de la costa. Aquí están unos bares, locales también donde comprar regalos, recuerdos y esas cosas, muchos hoteles y lugares para parar. Seguimos mostrando la zona del centro, que sería el centro de la zona balnearia en realidad. Como venía diciendo, de la Villa Díaz Vélez, que se le llama, o es el nombre en realidad de este lugar. Porque Necochea, la ciudad, el centro, o centro viejo, o centro comercial, está cerquita, o ahí nomás, del Puente Colgante. Y ahí adelante ya tenemos el mar, que ahora vamos a ir para ahí, obviamente. Estamos en la avenida 2, que recorre un poco, costea el mar, recorriendo todo lo que es Necochea. Re poquita gente, está re tranqui, muy bonito. Está bastante fresco, no deben hacer ni 10 grados. Encima hay un vientito que pega y enfría las manos y la cara. Pero bueno, la verdad que está re lindo y creo que va a estar así todo el día, según el pronóstico. Así que esperemos que sí, así el sol nos calienta un poquito. ¡Fa! ¡Qué lindo mar! Acá sí se siente bastante el viento. Es enorme la playa, gigante. Leí que tenía unos 64 kilómetros de largo y de ancho en muchas zonas llega a los 300, 400 metros. Es una playa enorme, muy grande. Espectacular. ¿Para qué lado sería zona? Para el este. Está Quequén, está el río Quequén también, la escollera sur, el puerto de Quequén, que es muy lindo para ir a la tarde, más que nada cuando entran los barcos. Hermoso lugar. Ahí se ve la escollera sur, que está del lado de Necochea. Y en Quequén está la escollera norte. Después vamos a ver también si andamos por ahí. En el medio de la pantalla, no sé si se llega a ver, está el parque eólico. Están esos como tipo ventiladores enormes, gigantes. Esas torres enormes con las aspas girando. Una locura. Está como saliendo de Necochea para el lado oeste, digamos. Vamos a patear un ratito por la playa para llegar al parque gigante que hay acá, que es espectacular. Vamos a ver si lo recorremos y lo pateamos un rato. Falta poquito para empezar a patear el parque y ahí se ve lo que era el casino de acá de Necochea, que tengo entendido que hoy en día funcionan re poquitas cosas, algunas mesas o la ruleta, pero que está como deteriorado, abandonado. Pero bueno, supo ser el gran casino de Necochea en algún momento. Qué estructura rara, ¿no?, que tiene. Bueno, seguimos pateando por las calles. Estamos cerquita. Aquella cuadra, creo que ahí ya comienza alguna parte del parque. Y acá estamos en el parque. Qué hermoso que es. Igual es gigante. Es enorme. Precioso. Parece que hay un anfiteatro. Re bonito, cómo está pintado. Muy bueno. Ah, mira, se puede entrar. Muy lindo se lo ve.
esa casona es del Museo Histórico. No sé si estará abierto ahora para poder entrar. Esto que es una rueda de un carro, tal vez. ¡Fua! Muy lindo, allá hay algunas cosas también. No, está cerrado. Qué hermoso lugar. Hay un ancla gigante. ¡Wow! ¿Qué son estas cadenas? También hay otro ancla del otro lado. Son enormes, gigantes, lo que deben pesar. Es una locura. Esta parte del parque figura como jardín japonés. Pero bueno, también estuvimos leyendo que lo único tal vez japonés que hay son los arcos. Ese arco rojo que está ahí en el medio. Porque no hay como plantas, flores, algún estanque que se puede llegar a ver en los jardines japoneses, digamos. Pero bueno, es una zona linda, bien mantenida, está bueno. Hay un mural igual también. Quedó lindo. Esta zona parece que es como para, no sé si acampar, pero bueno, hay parrillas, mesas, como para pasar el día. Tal vez esté habilitado el acampe. Está lindo, entre árboles, una sombra hermosa. Hay un tren que en temporada alta recorre el parque o parte del parque. Y esta es la estación, y calculo que este es el tren. Muy lindo, está muy bueno. Lindo como para subirse y recorrer un poquito el parque. Es hermoso andar por acá. El ruido y el olorcito a naturaleza está espectacular. La cantidad de árboles que hay, muchos inclinados por el viento. Y todo este parque tiene como 640 hectáreas. Es enorme, enorme. Y estos árboles se plantaron un poco para contener el terreno, también los médanos, para que sea como de hábitat natural para las aves y también para contener la acción del viento sobre la ciudad o el balneario. Me voy a desviar del sendero principal, digamos, que está usando la gente para correr, andar en bici, caminar. Está re lindo. Y bueno, doblamos por acá, por este senderito, que me parece que conduce al lago, el lago de los cisnes. Qué hermoso que está esto. Es espectacular. Se escucha cómo la madera de los árboles cruje cuando se mueve por el viento. Hay un cartel que dice Lago de los Cisnes. Allá atrás se ve los edificios del centro balneario de Necochea. Y acá ya se ve el lago. Artificial, ¿no? Pero muy lindo. Qué lindo día, todo despejado hasta ahora. Espectacular. Y acá está el famoso Lago de los Cisnes de Necochea, que obviamente se le llama así por los patos que hay en el lugar. ¡Qué lindo! Se pueden alquilar algunos bicicletas acuáticas, creo que se les llama, o botes, para recorrerlo. Ahí vienen algunos patos para este lado. ¡Qué bonito lugar! Hay algunas como fuentes o geysers. Acá hay una especie de barcito, como para tomar algo, picar algo y venir a pasar el día. Ahí se ven más de cerca, no sé si son bicicletas acuáticas, le digo yo, pero bueno, esos botes como para recorrer el lago. Y me parece que hay una tirolesa ahí arriba, que se puede pasar por arriba. Todo el espejo de agua. Hay una granja también para recorrer. Una cabrita. ¿Qué hace, linda? Hola. Qué bonitos. Lindo lugar. Y salimos nuevamente al mar. Acá sí que pega el vientito fresco, pero bueno,
por suerte hay sol. Ahí se ve una zona de médanos. Vamos a ir a patear para ese lado un ratito. Ahora cuando bajemos a la playa. El día está espectacular. Lástima un poco el viento acá en la zona de la costa. Pero se ve re lindo acá, como que se ve que hay un poco menos de playa que en el centro, que ahí se ve el centro, donde están los edificios. Nuevamente en la playa. Vamos a ir pateando, no para el centro, sino para el otro lado. Hacia el oeste sería. Un ratito. Qué linda zona que es esta. Hay unas casitas ahí. No sé si son para alquilar en temporada alta, digamos, para turistas. O sea, hay gente viviendo todo el año. Pero bueno, es espectacular. Con vista al mar. Muy lindo. Hay un lobito marino. Está completamente solo acá. Esperemos que no le pase nada mal, que esté disfrutando del agua, del vientito, del sol. Qué bonito. Hasta acá quería llegar, que hay un muelle. Que no sé muy bien si se empezó a construir y después se abandonó la obra. O si bien se construyó y después se fue deteriorando y se fue derrumbando. Y está bueno, es como que llama la atención. Es espectacular la zona, es muy bonito. Hay un médano acá, enorme, que me parece que estaría bueno de subir. Y también se ve mucho, mucho mejor el parque eólico. Esas estructuras ahí, enormes. Con las hélices girando, es... impresionantes ahora. También para ese lado, si tienen móvil, para el lado oeste, digamos, pueden llegar a lugares muy lindos, como lo es una zona que lo llaman las grutas, que el mar fue erosionando, toda la zona de acantilados. Pueden llegar a una zona que también la llaman Punta Negra, donde la arena es negra y está bueno el paisaje. Hay un lugar que es la Cueva del Tigre, que también es bonito. Y hay un médano que lo llaman Médano Blanco, que es un médano de 100 metros, que está bueno como para ir a conocer, subir arriba, ver las vistas. Pero bueno, nosotros no vamos a ir hasta ahí porque está un poquito lejos para ir pateando. Así que nos vamos a subir a este médano que está justo atrás del muelle. Es genial la vista de acá arriba, ver el muelle y ver también cómo las olas y el mar le van pegando. Muy lindo. Costó subir un poquito el médano, tuvimos que parar un par de veces, pero se pudo. Y la vista de acá, la verdad que es fascinante. Ahora se va a ver el parque eólico que veníamos nombrando y mostrando desde la playa. Y también se ve todo el parque gigante, el parque Lilia que estuvimos recorriendo, que como decíamos tiene unas 64 hectáreas. Es enorme. Ahí se ve todo el parque, todo verde. Espectacular. Allá se ve la ciudad, el balneario de Necochea. Bueno, gente, nos vamos hasta la otra punta, donde está la Escollera Sur, el puerto y también está el río Quequén. Estamos pateando por Avenida 2. Y Avenida 75 estamos ahora. Y está este edificio enorme que tengo en el mapa, que es un hogar de ancianos. Es gigante. Deben ser como unas 3 hectáreas más o menos. Es enorme el edificio. Muy bonito. Son como una banda de edificios que hay adentro. Y allá hay como un tanque de agua también. Bueno, me voy a meter a la playa en esta zona. Es una entrada de camionetas, esta parte. Me voy a meter acá a esta playa porque me parece que es de las zonas más anchas o de las playas más anchas por las que anduvimos hoy. Esta playa sí que es enorme. Re ancha. Muchísimo más que las otras que anduvimos un poquito más temprano. Espectacular. Allá se ve la Escollera Sur, que hasta ahí tenemos que llegar. No llegamos más a la zona del mar.
Se hace re largo caminar esta parte. Enorme esta playa. Ahí se ve la zona más céntrica de los edificios. Bueno, llegamos a la zona del puerto, del río y de la escollera sur. Que bueno, habitualmente se puede andar por la escollera sur y llegar hasta la punta, pero ahora está cerrado por el tema de la gripe aviar, que está azotando un poquito esta zona, y bueno, para prevenir un poquito cerraron. Pero si no, se puede ir hasta la punta caminando, o casi, y desde ahí los amaneceres, atardeceres, las playas de Necochea y Quequén, se ve re bonito. Y acá está el río Quequén. Está recopado porque desemboca en el río Argentino. En el río no, perdón, en el mar Argentino. Espectacular. Ahí está la colonia de lobos marinos. También lo que tiene de lindo esta escollera es que tiene murales pintados. De acá se ven, pero bueno, están muy chiquitos. No creo que haciéndole zoom se pueda llegar a divisar. Espectacular la zona. El agua se ve re linda. Y acá se une el mar con el río. Ahí adelante está el puerto de Quequén. Y ahí un barco de carga. Uno de los puertos más importantes que tiene Argentina. Más que nada de cereales. Y lo que tiene copado es que a veces se ve cómo entran o salen los barcos estos. Ahí se ven algunos médanos. Como una especie de paseo. Con puestitos. Hay un parque de diversiones. Ahora está cerrado, pero bueno, en temporada alta seguramente esté abierto. Y con mucha gente. Porque es finales de septiembre. No es temporada alta, es domingo. Pero bueno, esta zona del puerto. Hay bastante gente. Qué lindo que está. Hay gente pescando. Y desde acá se ve recopado lo que es el puerto y los barcos. Ese chiquito creo que es como un remolcador, que se le dice, que entran o sacan a los barcos estos grandes de carga. Estábamos pateando para ir al puente colgante. Ahí se ve el puerto y el río también, donde estábamos hace un ratito. Y nos llamó la atención estos barcos abandonados que hay acá en el río. Espectacular. Y ahí hay un puente, no sé si se habrá hecho en algún momento y se destruyó, se arrumbó, o si nunca lo terminaron. Pero bueno, espectacular. También había un cartelito que decía que había feria en esta zona. A ver si lo muestro. Ahí en esa zona de ahí había una feria y paseos en barco. Ahí se ven los pesqueros. Qué lindo esos barquitos. Ahí se ve un barco de carga, los hilos. Bueno, y acá los barcos abandonados. Me re llamó la atención. El puente colgante de Necochea, espectacular, que lo une con Quequén. Una locura el puente este. Y es espectacular porque cuando se hizo en 1929, que se inauguró, habían solamente 4 de este tipo en todo el mundo. Así que de alguna manera fue como una especie de orgullo para toda la ciudad. Es una locura. Nunca anduve por uno. Qué bueno que está. Qué hermoso lugar este. Eso ya sería Quequén, que pertenece al partido igual de Necochea. Y este es el río Quequén. Hermoso. Y ahí tenemos la zona verde al lado del río. Espectacular. Y acá tenemos el lado norte, digamos, del río, de la vista del puente. Espectacular. Ahí hay una zona que es el Paseo de la Ribera, acá en Necochea. Re bonito para pasar el día. Y río arriba de este, el río Quequén, están las cascadas. A 16 kilómetros están. También un lugar espectacular donde hay balneario y se puede pasar el día.
Nos estamos cruzando, gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Buena vida, sean felices y mucho amor siempre.